Let's do it. Hello, Vertical Church. Bless you. Dios les bendiga, Iglesia Vertical. Thank you. You may be seated. Gracias, pueden tomar asiento. It is a delight to be with you. Es un gozo estar con ustedes. Even though my body says it's 1 o'clock in the morning. Aunque mi cuerpo me dice que son las es la una de la mañana. But I didn't want to miss this because I've been wanting to come to a DNA night since you've started this. Yo no quería perderme esto porque yo he querido venir a una noche ADN desde que lo empezaron hace tiempo atrás. DNA. ADN. Deoxyribonucleic acids. Eso mismo. Eso pero en español. It means the very essence of what you can expect. Es la mera esencia de lo que tú puedes esperar. And these are the people that carry the DNA of this church. Y aquí estamos personas que cargamos el ADN de esta iglesia. And so it's a joy to share a few thoughts with you. Es para mí un gozo poder compartir algunos pensamientos con ustedes. And I just sensed an impression when I was asked by Pastor Virgil to come and share. Yo sentí una impresión dentro de mí cuando me pidió el Pastor Virgilio que viniera a compartir. To stir your hearts in terms of what God has in mind for the future. De conmover sus corazones un poco acerca de lo que Dios tiene en mente para el futuro. I want to start by reading a scripture in Ephesians 3, verse 20 to 21. Quiero empezar leyendo una escritura en Efesios capítulo 3, versículos 20 al 21. Should I do it? Okay. Now to him who is able to do immeasurably more than what we ask or imagine. Al que pueda hacer muchísimo más que todo lo que podamos imaginarnos o pedir. According to the power that is at work within us. Por el poder que obra eficazmente en nosotros. To him be glory in the church, in Jesus Christ, through all generations, forever and ever. Amén. A él sea la gloria en la iglesia y en Cristo Jesús por todas las generaciones, por los siglos de los siglos. Amén. God is able to do immeasurably more than you can ask or imagine. Dios es capaz de hacer muchísimo más de lo que tú puedas imaginarte o pedir. Another translation in the English says exceedingly abundantly more. Otra versión dice abundantemente y muchísimo más. Whatever you can think and dream in terms of God's purposes in and through your life, lo que tú puedas imaginarte o aún soñar en cuanto a los propósitos de Dios en tu vida, and in terms of what God wants to do through this church, y en términos de lo que Dios quiere hacer por medio de esta iglesia, the Bible says God can do immeasurably more. La Biblia dice que Dios puede hacer muchísimo más. And so I want to ask you, what is your vision? What do you see in your mind for this church in the future? Yo quiero pedirles a ustedes, ¿cuál es su visión? ¿Qué ven ustedes en sus mentes para esta iglesia? Remember, when we think about the future, we think in pictures. Recuerden que cuando pensamos acerca del futuro, pensamos en imágenes. Most of the time we think in pictures. La mayoría del tiempo estamos pensando en imágenes visuales. You know, when I got out of my car this evening, there was a dog. Cuando yo salí de mi carro esta mañana, había un perro. And there, it was an ugly dog. Y el perro era feo. And it was a big dog. Y era un perro grande. And this was an aggressive dog. Y era un perro agresivo. This dog wanted to bite me. Este perro me quería morder. So I started running. Así que empecé a correr. But the dog was chasing. Pero el perro me estaba correteando. So I jumped onto somebody's car. Así que me monté encima de un carro. There was no dog. No, no hubo perro. But what just happened? ¿Pero qué acaba de suceder?
When I said there was a dog, you did not see the letters D-O-G. Cuando you dije, saw a picture of a dog. Cuando yo dije había un perro, ustedes no vieron las letras P-E-R-R. No, ustedes vieron la imagen de un perro. And then I said, you know, maybe you thought it was your dog, but I said it's an ugly dog, and you knew it was not your dog. Y quizás tú pensaste que era tu perro, pero dije yo era un perro feo, así que dijiste no es mi perro. And then I said it's a big dog. Y luego dije un perro grande. You saw the dog grow. Viste un perro crecer en tu imagen ahí. I said it's an aggressive dog. You saw this dog wanting to bite. Y dije que es un perro agresivo. Ustedes lo vieron tratando de morderme. And when I said I was running away from the dog, you saw me running. Y en tu mente tú me viste corriendo cuando dije que me correteó. As I was giving you information, mientras yo te daba información, I was changing the pictures in your mind. Yo estaba cambiando las imágenes en tu mente. And here's the principle. Y aquí está el principio. If you have the wrong pictures in your mind, si tienes las imágenes incorrectas en tu mente, you will have the wrong expectation of the future. Tendrás las expectativas incorrectas del futuro. So if you have the wrong source of information, así que si tienes la fuente de información equivocada, you will have the wrong pictures, tendrás las imágenes incorrectas, and you will have the wrong expectation. Y tendrás las expectativas incorrectas. That's why when God speaks, por eso es que cuando Dios habla, He changes the pictures in our minds. Él cambia las imágenes en nuestras mentes. So that we anticipate what God wants and His desires for our lives. Para que podamos anticipar los deseos de Dios que tiene para nuestras vidas. I just read a story the other day about this man who went to a farm when he was a young boy. Leí una historia hace unos días de un hombre que fue a una finca cuando estaba pequeño. And they would catch the chickens. Y ellos atrapaban a las gallinas. And then push their heads and their beaks into a white line of chalk. Y empujaban sus cabezas y sus picos a una línea blanca como de tiza. And I did not realize it, but if you do that to a chicken, it gets mesmerized and it stays just looking at the chalk. Y yo no sabía esto, pero cuando tú le haces eso a una gallina, se queda paralizada y se queda mirando la tiza. They get frozen and they just look at the chalk. Se congelan y se quedan ahí mirando la tiza. Until you come and you help them. Hasta que tú les ayudas. They awaken. Y se despiertan. You know, when I think about many people in this time. ¿Saben? Cuando pienso en muchas personas en estos tiempos. It's as if life and circumstances. Es como si la vida y las circunstancias. Especially in this season of COVID, especialmente en esta temporada de COVID, has caused people just to look down. Ha causado a personas a mirar hacia abajo. And there is very little expectation. Y hay pocas expectativas. There's very little anticipation. Hay poca anticipación. Even within the context of the church. Aún en el contexto de la iglesia. So many people that I speak to all over the world. Muchas personas con quienes hablo a través del mundo. It's as if their heads are just down. Como si sus cabezas estuviesen hacia abajo. And sometimes we have to come and just awaken them. Y a veces tenemos que venir y ayudarla a despertarles. But I thank God that's not necessary in vertical church. Pero doy gracias a Dios que eso no se necesita aquí en vertical. Because just what I heard tonight. Porque lo que he escuchado aquí esta noche. There is an anticipation of the future. Hay anticipación del futuro. From three services to five. De tres a cinco servicios. Wow. Wow. You see, here's the thing we need to understand about living with expectation. Aquí está lo que tenemos que comprender acerca de vivir con expectativa. There is a principle that God meets you at the level of your expectancy. Hay un principio de que Dios se encuentra contigo al nivel de tu expectativa. It's interesting when I look at the ministry of Jesus. Es interesante cuando miro la vida y el ministerio de Jesús. That Jesus met people at the level of their expectancy. Jesús se encontraba con personas al nivel de su propia expectativa. Remember there was this man called Jairus who had a daughter who was very ill. At his home. ¿Recuerdan que había este hombre Jairo que tenía una hija que estaba muy enferma en casa? And so he comes to Jesus and he says, "Lord, would you come to my house?" Jairo viene a Jesús y le dice, "Jesús, ¿podrías venir a mi casa?" Because I know if you come to my house and minister to my daughter, she will live. Porque yo sé que si tú vienes a mi casa y ministras a mi hija, ella vivirá.
So what does Jesus do? ¿Qué hace Jesús? He goes to his house. Él va a su casa. He ministers healing. Él ministra sanidad. And the daughter lived. Y la hija vivió. But it was a while later there was this Roman centurion. Un poco después había un centurión romano, un soldado romano. He's a military man. A military man. Un hombre militar. He knows what it is to give an order. Él sabe lo que significa dar una orden. And it will be executed. Y esa orden será ejecutada. And one of his men is a little way away from there, very ill, busy dying. Y uno de sus soldados está cerca, pero está muy muy mal, enfermo. And he comes to Jesus and he says, "I'm not worthy that you come to my house." Y viene este soldado centurión líder y le dice a Jesús, "Jesús, yo no soy digno de que tú vengas a mi casa." But I know if you speak a word. Pero yo sé que si tú hablas la palabra, I know that man will live. Yo sé que mi siervo vivirá. So what does Jesus do? Entonces, ¿qué hace Jesús? Jesus doesn't stop him and say, "No, you don't understand." Jesús no lo detiene y le dice, "Mira, no, tú no entiendes." My ministry is actually I go to people's houses. Mi ministerio es que yo voy a las casas. I've just been to Jairus' house. Ya fui a la casa de Jairo, ¿no sabías? No, Jesus says, "I see faith." Jesús dice, "Yo veo fe en ti." And Jesus meets him at the level of his expectancy. Y lo encuentra ahí en el mismo nivel de su expectativa. He speaks a word. Habla la palabra. And healing takes place. Y hay sanidad. There's this woman that's very ill. Hay una mujer que está muy enferma. And she's been to every doctor. Ha ido a todos los doctores. And she recognizes that her only chance for healing is to come close to Jesus. Y se da cuenta que su única oportunidad para ser sanada es acercarse a Jesús. So Jesus has come to her town. Así que Jesús ha llegado a su pueblo. And she says to herself, "I'm going to press through the crowd." Y ella dice, "Me voy a meter entre la gente." And when I get close to Jesus, y cuando me acerque a Jesús, I'm just going to touch the hem of his garment. Voy a tocar el borde de su manto. And I know if I touch the hem of his garment, I will be healed. Que si toco el borde de su manto, seré sanada. And so she presses through the crowd. Así que se mete entre la gente. And she touches the hem of Jesus' garment. Toca el borde de su manto. And Jesus stops. Y Jesús se detiene. And he asks the question. Y hace la pregunta. Who touched me? ¿Quién me tocó? And the disciples are confused. Y los discípulos están confundidos. They look at Jesus and they say, "Everybody has been touching you all the time." Jesús, todo el mundo te está tocando, es una multitud. But it was as if Jesus was saying, es como si Jesús estuviese diciendo, "Somebody touched me with expectancy." Alguien me tocó con expectativa. Because I sensed power flow from porque sentí que de mí salió poder. God meets this lady at the level of her expectancy. Dios se encuentra con esta mujer al nivel de su expectativa. There's this blind man sitting at the gate of Jericho. Hay un hombre ciego sentado en la puerta de Jericó. He hears Jesus is coming by. Y escucha que por ahí viene Jesús. He realizes this is his only chance. Él se da cuenta que esta puede ser su única oportunidad. And so he shouts out, "Jesus, Son of David, have mercy on me." Y empieza a gritar, "Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí." The disciples want to quiet him down. Los discípulos quieren calmar y callar al hombre. Jesus says, "No, no, bring him here." Jesús dice, "No, no, tráiganmelo a mí." So this blind man comes and stands in front of este Jesus. Este hombre ciego viene y se para frente a Jesús. And then Jesus asks him a question. Y Jesús le hace una pregunta. "What do you want me to do for you?" ¿Qué quieres tú que haga yo por ti? I can just see the disciples. Puedo ver a los discípulos. They're confused. Están confundidos. Jesus, he's blind. Jesús está ciego. It's obvious. Es obvio. Jesus says, "No, say it." Jesús dijo, "No, dilo." "Speak it." Háblalo. "Lord, that I might see." Oh, Señor, que yo pueda ver. Jesus says, "Let it be." Y Jesús dice, sano eres. God meets him at the level of his expectancy. Y Jesús lo encontró al nivel de su propia expectativa. This is not just a principle that's true for our individual lives. Esto no es un principio que es real para nuestras vidas individuales. It's also a principle that's true for us corporately. También es un principio que es real para nosotros corporativamente como iglesia. You see, Jesus goes to a town called Capernaum. Jesús va a un pueblo llamado Capernaum. When Jesus arrives in Capernaum, the whole town is electric with expectancy about Jesus coming to town. Llega a Capernaum, la gente, el pueblo entero están eléctricos con expectativa de que Jesús viene. It's in Capernaum where many miracles take place. Es en Capernaum donde muchos milagros suceden.
The Bible says everyone Jesus ministered to was healed. Dice que todos a quienes Jesús ministró fueron sanados. Was set free. Fueron liberados. Was delivered. Fueron libres. It was in Capernaum where the people were so many that they had to break open the roof to let the lame man. Fue en Capernaum que había tanta gente en esa casa que tuvieron que abrir el techo para bajar al hombre paralítico. It was in Capernaum where the Bible says Jesus ministered right through the night. Fue en Capernaum donde Jesús ministró toda la noche. Glorious miracles took place in Capernaum. Milagros gloriosos sucedieron en Capernaum. But then Jesus goes to Nazareth. Pero luego Jesús va a Nazaret. Nazareth was where he grew up. Nazaret fue el pueblo donde Jesús fue criado. And the people there were confused. Y la gente ahí estaba confundida. Thinking, how can the carpenter's son be this miracle working? Diciendo, ¿cómo puede ser el hijo del aquel carpintero este hacedor de milagros? And so they were apprehensive. Entonces estaban un poco nerviosos. And we see how the saddest words in the Bible are recorded. Y vemos las palabras muy tristes escritas en la Biblia. Jesus didn't do many miracles in Nazareth. Jesús no hizo muchos milagros en Nazaret. Because of the unbelief of the people. Por la incredulidad de las personas ahí. Same Jesus. Mismo Jesús. Same anointing. Misma unción. Same desire to release God's grace. Mismo deseo de soltar la gracia de Dios. Didn't do many miracles. Pero no hizo muchos milagros. Because there was no expectancy. Porque no había expectativa. I need a amen. Amen. I need a amen that. Amen. How do you say amen in Afrikaans? Amen. Amen. Let me teach you how to say God is good in Afrikaans. Let's do it. God is good. God is good. Oh man, you are Afrikaners. Here's what I want you to catch this evening. Esto es lo que quiero que agarren esta noche. God is stirring the hearts of the leadership. Dios está moviendo los corazones de sus líderes. To say, could you expect something greater? A decir, greater? ¿Pueden esperar en algo grande? Could you put your faith out there to trust God? ¿Pueden tener la fe de confiar en Dios? Say, God, we really trust you. Señor, confiamos en ti. We trust you that the five services that we step into. Confiamos que estos cinco servicios a los cuales vamos a abordar will really just be a breakthrough moment for us. Van a ser un rompimiento para nuestra iglesia. I was just thinking, you know, you guys should greet each other with a high five now. Yo estaba pensando, chóquense cinco. Chócale cinco a alguien que tiene cerca. Dile cinco servicios, chócale cinco. Why don't you just high five the guy next to you? You've heard something this evening. Han escuchado algo esta noche. Of a vision statement. De como una declaración de visión. God meets us at the level of our expectancy. Dios se encuentra con nosotros al nivel de nuestra expectativa. And the Bible says that he is able to do immeasurably more. Y la Biblia dice que él es capaz de hacer muchísimo más. Than you dare ask or think. De lo que puedas imaginar o pensar. God sees your hearts. Dios ve sus corazones. He sees your collective vision. Él ve la visión colectiva que tienen. Now allow him to form new pictures in your mind. Ahora permítele a él poner imágenes nuevas en sus mentes. See the people streaming in. Empiecen a ver el mar de gente entrando. See the people coming to Christ. Las personas viniendo a Cristo. See the people's lives that ve are changed. A las personas transformadas en sus vidas. More and more. Más, mucho más. Immeasurable. Muchísimo más than even what we can think de lo que nosotros podemos imaginar is what God wants o pensar. To do. Eso es lo que Dios quiere hacer. God bless you Dios and grace bendiga. You. Dios le bendiga. Thank you.